Bueno, nos encontramos ahora en esta oportunidad con Marcelo Pereira, quien también se encuentra en lo que es la coordinación de este torneo Copa Catamarca Capital de Taekwondo. Marcelo, ¿cómo estás? Bien, buenas tardes. Muy bien, un poco atareado, pero bien en este momento. Bueno, ¿qué nos puedes comentar, Marcelo, de lo que se está desarrollando acá en el Polideportivo Capital? Bien, el torneo es excelente hasta el momento, con mucha más repercusión de la que esperábamos. Tuvimos muchísimos chicos, más de 300 en las categorías de exhibición, y ahora en las infantiles estamos también trabajando con 200 y pico de chicos. Están terminando de competir los infantiles y empezamos con juveniles. Hasta el momento todo excelente y bastante contento con lo que está repercutiendo. Bueno, en cuanto a tu labor aquí en lo que es este torneo que se está desarrollando, ¿cuál sería tu participación, ¿no? Yo soy el instructor y el director de la escuela que engloba varias de las escuelas que trabajan acá en el norte, principalmente en Catamarca y en el sur de Tucumán, en La Cocha, Alberdi y Villa Belgrano. Y paralelamente de ser instructor de ellos, también soy el coordinador de jueces y árbitros de la UTKDA, así que estoy a cargo de todo lo que es la parte de la logística, el armado, el trabajo. En este torneo trabajamos con un sistema electrónico que lo estamos empezando a implementar desde este año. Es un sistema nuevo, lo usamos en el área central, tanto para lucha como para forma, y nos dio muy buen resultado, mucho mejor de lo que esperaban, así que de paso se están adiestrando en el uso de ese tipo de tecnologías. ¿Hace cuánto que se implementó este nuevo sistema electrónico? Los sistemas electrónicos para lucha y para forma se vienen trabajando desde hace varios años. El año pasado, en la edición anterior de esta misma Copa, de la Copa Capital, trajimos otro sistema que era el que veníamos utilizando y lo usamos solamente para la lucha. Salió bastante bien también. Este año trajimos un sistema nuevo que estamos usando en todos los torneos de categorísticas nacionales en la UTKDA, y lo utilizamos tanto para lucha, para forma, pero es la primera vez que se usa en el norte. Y la verdad dio muy buen resultado. Bueno, ¿cuáles son las expectativas o los objetivos, más allá de las premiaciones que cada uno de los chicos tiene en sus categorías, ¿no? Los objetivos en lo personal es que todo el mundo la pase bien y que disfrute muchísimo del torneo. En esta categoría que estamos trabajando ahora es el objetivo primario y casi te diría el único, porque se están iniciando en la faceta deportiva y es importantísimo que lo pasen bien, que compitan, que conozcan a otros chicos, que se genere un espíritu de camaradería, y sobre todo que desarrollemos junto con otras escuelas, porque aparte de las escuelas que te nombré, que son todas escuelas de la misma organización, vienen muchas escuelas de otras organizaciones, y eso permite que se vayan estableciendo lazos entre las distintas escuelas. Nuestro objetivo es ese, armar lazos y que sobre todo los infantiles la pasen muy bien, y en el resto de las categorías lo mismo. ¿Cuál es el nivel del taekwondo, tanto en la provincia como a nivel país? El taekwondo a nivel país es el del más alto nivel en el mundo. De hecho, el mundial en este momento se va a realizar en nuestra federación. El taekwondo se divide en un par de federaciones. En la nuestra, que es la más numerosa del país, el mundial se va a realizar en el mes que viene, en pocos meses. Este año se hizo el Panamericano. Argentina quedó primera por lejos en el medallero. El año pasado, en la Copa del Mundo, Argentina quedó primero en el medallero también. Y los años anteriores ha quedado bien posicionada, a veces primero, otras veces. Así que el taekwondo a nivel internacional es del más alto nivel. No tiene nada que envidiarle a ningún país. Y a nivel país, el taekwondo en el norte está repuntando muchísimo. Tiene exponentes bastante interesantes. Es difícil competir a veces con la gente de Capital y de lo que es la zona del AMBA, que tiene mucho nivel de competencia y mucha llegada a torneos continuos de alta categoría, pero en este último tiempo viene trabajando muy fuerte para eso. Bueno, me imagino entonces que la idea también en estos tipos de torneo es el roce de los chicos con las otras provincias, con las academias de otras provincias, y mantener también ese nivel, ¿no? Por eso te había dividido en la parte de infantiles y colores, es una cuestión. Llegado a la parte de danes, que la vamos a tener al final del torneo, ahí por ahí también el objetivo, aparte de todo lo anterior, es poder competir con gente que viene de otras provincias y de otros lugares y conseguir ese roce que te estaba diciendo, que por ahí en la zona de Capital y del centro se da mucho más fácil para los competidores. Entonces, los torneos que empiecen a englobar tanta cantidad de gente y conseguir que venga gente de distintas provincias nos permite eso, que en el norte se pueda lograr el objetivo de estar al mayor nivel de competición, que es lo que se está consiguiendo. Bueno, Marcelo, muchísimas gracias y espero que el torneo termine de la mejor manera. Muchísimas gracias a vos y espero lo mismo, que el torneo termine de lo mejor. Gracias, hasta luego.